Buenas tardes a todas y todos, secretario municipal, concejales, directoras, directores, al equipo del municipio y a las personas que están presenciando tanto en este municipio como en sus casas este consejo. Daremos inicio al consejo ordinario de este martes 5 de julio con la presencia del concejal Bastián Alarcón, Jaime Mendoza, Alexander Enríquez, Daniel Domínguez, Armando Rojas, Claudio Martínez y Fernando Pérez, secretario municipal. Ahí sí. Vamos entonces a ver la tabla del día de hoy. El primer punto es la aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha 14 y 22 de junio del año 2022. Como siempre, les recuerdo que los acuerdos es lo más importante, ¿ya? ¿Hay alguna indicación, alguna observación? De todas maneras, me la hacen llegar oportunamente si hay alguna observación. Pasamos a la correspondencia. 2.1, contratación en el mes de junio del 2022. 2.2, carta de la Junta de Vecinos, Solidaridad y Esfuerzo, solicitan casa de acogida. Esta fue enviada a IDECO. Secretario, disculpe. Antes de seguir con la correspondencia, si les parece, concejales, que podamos tomar un minuto de silencio por el fallecimiento del alcalde del Monte, Francisco Gómez Ramírez, quien además de ser alcalde de la comuna del Monte, fue exgobernador de la provincia de Melipilla y también militante del Partido Socialista. Así que vamos a tomar un minuto de silencio en su memoria. Nuestras condolencias para la familia, toda la comuna del Monte y también a usted, concejal, Claudio Martínez, también por ser compañeros de partido. Así que nuestras condolencias a todo su círculo cercano también. Contratación en el mes de julio. Carta 2.2, carta de Junta de Vecinos sobre esfuerzo y está en casa acogida de IDECO. Carta número 3, carta del Club Unión La Vega, solicita rodillo compactador derivado de CERPLAC. 2.4, carta del Club San Manuel, permiso para actividad, administrador municipal. 2.5, carta de la Organización Sociocultural Unidas Más Fuerte, Melipilla, solicita acomodato, PEAD y DECO. 2.6, carta de la vecina Constancia Miranda, informa sobre el permiso feria libre, inspección. 2.7, carta de la señora María Artigas, solicita permiso municipal, inspección. 2.8, carta de la vecina Romaira Taide, solicita ayuda social de IDECO. 2.9, carta del vecino Edison Querales, solicita ayuda para reducir papel y ayuda social de IDECO. 2.10, correo electrónico de vecina Carola Tapia, reclamo por restaurante e inspección. 2.11, correo electrónico de Cormulmel, reporta reunión vecino sector Padre de Metro. Ahí estamos. Muchas gracias, secretario municipal. Vamos a pasar al varios consejo municipal para que tomen la palabra los concejales, por favor. ¿No hay palabras? Concejal Domínguez. Gracias, alcaldesa. Saludar a todos los colegas.
a los vecinos que están presentes, a los que nos ven en las redes sociales. Primero que todo, alcaldesa, hace algunos consejos atrás planteamos el tema de una problemática que se generó con CGE, ¿cierto? Que por muchos años ya es recurrente que ante una gota de agua en la comuna, CGE, ¿cierto?, entra en un estado de crisis la empresa, y la verdad que no vemos solución. Ahora, o sea, hay frío y expresan lo mismo, que hay una problemática en lo particular, y la comunidad entiende que no hay inversión de la empresa en la comuna, y no solamente en la comuna, en la provincia, en la región donde ellos están. Así lo han hecho notar otros alcaldes en los medios de prensa, han hecho denuncias, incluso a la Contraloría. Se ha hablado incluso en contra de la superintendencia. Casi que hay una colusión con la empresa, porque sienten que no hay verdadera fiscalización al trabajo de la empresa, y la empresa claramente no invierte. Le quería consultar, como cuando le planteé, usted me dijo que estaban viendo qué pasa. Entiendo que acá el CERNAC ha recibido denuncias, ha recibido también por inspección. Quiero saber si usted, qué gestiones se realizaron, si se va a sumar a otros colegas quizás, saber eso, porque como le digo, pasan estas situaciones, volvemos a tener los problemas y no pasa nunca nada, y lo vemos no solamente ahora, sino que lo vemos por mucho tiempo. Las empresas que hoy día todos podemos criticar, finalmente hacen de la suya, como le digo, son muy buenas para cobrar estas empresas, pero no para solucionar problemas. Eso es lo primero, alcaldesa, preguntarle qué ha pasado, qué información tiene usted, cuántos vecinos se han visto afectados, se va a hacer alguna denuncia, se está trabajando con CERNAC, con otros colegas, no sé. Lo otro es saber, alcaldesa, qué pasó con los permisos de edificación de los vecinos de la Foresta, que entiendo que en un minuto se le iba a apoyar, pero finalmente perdí un poco el hilo del tema. Me gustaría saber ahí cómo está Dideco, qué pasó con finalmente y en qué proceso va la reconstrucción de este lamentable incendio, ¿cierto? Que tenemos que lamentar algunas vidas también, una vida. Lo otro, que es vecino de la población Teniente Merino, me vuelven a solicitar que planteen el Consejo Municipal, tema que lo habíamos hecho, que quizás CERPLAC vea la forma, el administrador tome este problema, visiten el lugar, o si no lo han hecho, ojalá poder acercarse a los vecinos en qué está la pavimentación de un tramo súper pequeño, población Teniente Merino, calle Caupolicán, que hace años están con un tema ahí y ahora se agudiza con la lluvia. Los vecinos de Villa Alegre también, alcaldesa, me consultan por un paradero que hace tiempo se entendía que Vialidad hacía una parte, que era dejar la salida hacia el paradero, y que el municipio se entendía que iba a construir el paradero, pero está hecho lo de Vialidad, se entiende, pero no está hecho el paradero. Esto en Villa Alegre, justo abajo donde empieza el camino, en la curva, donde empieza el camino a Villa Alegre, Campo Lindo, la necesidad de ese paradero, más ahora con la lluvia. Y por último, los vecinos de la población San José Obrero, también alcaldesa, me enviaron fotos del mal estado de las calles de San José, y que no ha habido ningún tipo de mejoramiento. Así que solicitan, si es posible, lo antes posible, hacer un arreglo de calle, echarle material, porque ya es intransitable para los vecinos en el sector de San José. Especialmente los vecinos que me hacen el reclamo, la solicitud que le plantea usted, son los vecinos de la población San José Obrero. Visitando un lugar uno se da cuenta que en San José es total, digamos, no es solamente en un sector. Así que si es posible, alcaldesa, agendar un trabajo en terreno, le agradezco. Eso, alcaldesa. Gracias, concejal. Directora, tiene usted información sobre el caso de la Foresta, ¿cierto? Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. En relación a los permisos de edificación de las familias afectadas en el incendio de la Foresta, comentarle que hemos avanzado bastante. Hoy la mayoría de las familias ya lograron, hicimos ese proceso, y solo teníamos 3 familias que no podían hacer los aportes. Y en esos casos los vamos a apoyar nosotros como municipio. Hicimos toda la solicitud de pronunciamiento jurídico para poder resolverlo y logramos darle buen curso. Así que ya debiéramos pronto tener todos los permisos de edificación cursados. El proceso está a cargo de la EGIS, que está a cargo de este proceso de reconstrucción. Muchas gracias, directora. En la Teniente Merino está el Quiero Mi Barrio trabajando. Nosotros hemos ido, yo
contando así unas 5 veces para hacer una inspección en terreno sobre la localidad. Puede ser que ese pasaje tenga conflictos, tiene 2 conflictos, ¿cierto? Tiene que ver con... Pero explíquelo usted mejor, ministro. Buenas tardes, concejales, público presente. En la calle Copolicán, al terminar, llegando al cerro, tiene 2 conflictos. Uno que es la pendiente, lo que hace que no se pueda ser tratado por el Quiero Mi Barrio, porque el Quiero Mi Barrio generalmente lo que hace es postular a través del programa Pavimentos Participativos, que tiene un presupuesto súper acotado y básicamente la repavimentación. En este caso es la pavimentación con una pendiente que tiene que tener ciertas características por el tema de la rugosidad para poder subir los vehículos. Y también porque se encuentra parte dentro de la zona parque del cerro, porque como esto es una toma, hay una parte que está normada como no urbana, sino que parte de la del parque Cerro Sombrero, y por lo tanto no podría ser pavimentado. Entonces, al terminar no puede ser pavimentado y la parte inicial, por un tema de presupuesto, tiene que ser presentado a través de un proyecto ya de gran envergadura que por los montos debería ser financiado por el gobierno regional o el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Claro. Gracias, administrador. En relación a CGE, al paradero en Villa Alegre, vamos a recopilar los antecedentes, concejal, y sobre San José Obrero, vamos a solicitar a la Dirección de Gestión Ambiental que pueda incorporarlo dentro del trabajo de mejoramiento de las calles. Gracias. Concejal. Entiendo que en Cabo Pulicán se había invertido, justamente donde hay una calle que cruza arriba. No sé si estaremos hablando del mismo tramo. Pero bueno, ese es un tema que a lo mejor revisarlo. Y lo otro, que agradecerle también a Karen la gestión que se hizo con la señora Quena, ¿eh? Están ahí los vecinos contentos. Ya habían llegado luego a robarse la cama, otra gente de otro lado. Pero agradezco el tema y que estemos pendientes ahí, porque los vecinos es complejo, así que agradecer esa gestión también. Gracias, concejal. ¿Podría verse el tema de Caupolicán y otros puntos tal vez que tienen que ver con el ordenamiento territorial en la Comisión de Consejo de Ordenamiento Territorial, el equipo de SECPLA, de DOM? Y si se requiere también Quiero Mi Barrio, puede asistir a esta comisión y también tratar en detalle los puntos conflictivos que son de su interés para canalizar también con la comunidad. A propósito, también estamos en un proceso de actualización del plano regulador comunal que va a ser crucial también para este y otras materias. Y eso, resumen. Concejales, ¿alguien más va a tomar la palabra? Concejal Mendoza. Gracias, alcaldesa. Buenas tardes. Y con respecto a la correspondencia, destacar el punto 2.3, que tiene que ver con la solicitud de un rodillo compactador por una cancha del equipo Club Unión de la Vega. Es importante destacar el apoyo a este equipo, porque durante la pandemia, y tal como ellos lo explican en la carta, tuvieron, o lo han dicho, numerosos problemas con su cancha. Los conejos han construido madrigueras, ahí juegan muchas series y además reciben otros equipos. Y destacar que juegan infantiles, senior, adultos, etcétera. Y eso podría provocar fácilmente un accidente deportivo con lesiones, etcétera. Así que consulté, creo que hay un rodillo a disposición de la municipalidad para poder prestarlo y apoyar a las actividades al aire libre y sobre todo lo que tiene que ver con la vida sana a este club deportivo y su cancha. Y por el otro, informar, y en relación al punto 2.5, que hemos visitado a la organización sociocultural Unidas Más Fuertes, que está solicitando un comodato. Ellos son de la población Los Valles 2, están solicitando un comodato y destacar que ellas están trabajando en actividades propias que organizan las mismas vecinas, fundamentalmente trabajo con mujeres y que tiene que ver con artesanías, tienen tejedoras, alfareras, etcétera. Y tal como le dije en algún consejo anterior, me parece muy importante destacar todas las actividades que están
haciendo las mujeres, sobre todo porque eso tiene un sello de género y que fomenta este tipo de organizaciones con, principalmente con mujeres. Y de eso me quiero colgar y hacer una especial mención de que ayer se ha entregado una nueva carta constitutiva para nuestro país, la cual va a ser sometida a un plebiscito de salida el 4 de septiembre de este año. Eso es muy importante desde el punto de vista histórico y todo lo que tiene que ver con los gobiernos municipales, porque se abren nuevas puertas que tienen que ver con los cuidados al medio ambiente, con la protección de los animales, con la vuelta a una democracia paritaria, etcétera. Y eso, creo, a mi parecer, alcaldesa, concejales y público presente, tiene que ver con la actividad de cada día, con la actividad diaria, con recuperar derechos que han sido fundamentales y postergados durante siglos, diría yo, desde la constitución de lo que en algún momento fue la Capitanía de Chile. No olvidemos que son las mismas familias, son los mismos apellidos que se vienen repitiendo prácticamente hace 500 años que manejan este país. O sea, finalmente creo que tenemos la gran oportunidad de tomar una, del punto de vista democrático y participativo, una vía propia para el próximo siglo o por lo menos para las próximas décadas idealmente. Creo que bajo esa nueva luz vamos a tener una tremenda oportunidad en el gobierno municipal con esa nueva perspectiva de hacer cosas realmente importantes. Por eso quiero hacer un llamado y un compromiso y a propósito de algunos mensajes que he tenido la mala suerte de ver en algunos grupos de WhatsApp en los cuales participan algunos miembros de la comunidad acá municipal, en que han manifestado que yo estaría por el rechazo. Quiero aclararlo y que quede bien claro acá, delante de todo, que yo estoy por el apruebo, para que se lo transmitan a la gente que está en esos grupos. Muchas gracias. Gracias, concejal. En relación a la carta 2.3, ya está coordinado con el equipo de la Dirección de Gestión Ambiental para este viernes, y en relación a la carta 2.5, eso está derivado, así que se va a abordar con el equipo respectivo. Creo que no hay ninguna solicitud, concejal, pero ahí se aclaró también sobre los puntos que usted puso en este consejo. Gracias. Concejales. Concejal Martínez, concejal Pérez. Concejal Rojas. Hola, buenas tardes. Alcaldesa, solamente un punto. Hace unos consejos atrás yo solicité una información acerca del Odeón. Me gustaría solicitar un informe de la Dirección de Obras por el estado del Odeón, alcaldesa, porque ya mucho tiempo el que lleva inactivo, y voy a ser majadero en este punto, hay que arreglarlo rápido porque es hermosa la plaza y es un lugar donde se puede utilizar. Y encuentro que se ha demorado mucho el tema del arreglo, por eso, muchas gracias. Gracias, concejal. Vamos a insistir con esa solicitud para que les llegue por correspondencia el informe del Odeón. Concejal Martínez. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. En primer término, alcaldesa, agradecer el gesto de solicitar un minuto de silencio al Consejo Municipal. Creo que a propósito del fallecimiento de Pancho Gómez, más conocido como el Minga en el Monte, un compañero de partido con el que compartimos muchos años, y quienes pudimos conocer de muy, muy cerca, y que claramente nos impactó mucho la noticia. Estuve el fin de semana en el velorio, tuvimos oportunidad también de compartir con otros colegas concejales, con alcaldes también que fueron a saludar. Y obviamente escuchar también a los vecinos. Creo que lo importante y lo que nos finalmente estas noticias tan trágicas, tan impactantes, nos dejan como moraleja es que, bueno, lo que agradece la gente principalmente es la cercanía de las autoridades con el pueblo.
De Francisco Gómez escuché mucho decir que él conocía a cada uno de los habitantes de su comuna, que compartió muchas veces con cada uno de ellos, que compartió con las organizaciones, apoyó, ayudó, gestionó recursos, participó en los clubes deportivos. Un alcalde que, por así decirlo, irradiaba ese gran amor que sentía por su comuna y el compromiso que tenía con los vecinos. Claramente digno de destacar sus características personales. Creo que necesitamos autoridades más cercanas que manifiesten este real compromiso con la gente. Un saludo, por cierto, a quienes nos ven a través de la transmisión, que lo conocieron, a la gente del Monte, a la gente de Melipilla también, que muchas veces compartió con él, y especialmente a los militantes y a las militantes del Partido Socialista, compañeros de partido de Francisco Gómez. En segundo lugar, alcaldesa, estuve en el sector de Mayarauco, recorriendo la zona de Pahuilmo, Santa Victoria, Santa Teresa. Un tema ahí que es importante porque pude apreciarlo yo en forma personal, los lomos de toro que hay en el sector prácticamente no tienen pintura, no se notan, los vehículos prácticamente también chocan con estas barreras artificiales, con grave perjuicio material a sus vehículos, lo cual no es menor, pero también con grave riesgo para la integridad física de las personas, porque se pueden producir perfectamente accidentes en el sector. Sería conveniente que se chequeara, que se recorriera por personal de la Dirección de Tránsito del municipio, no solamente el sector del camino Melipilla-Mayarauco, sino que también otros sectores rurales donde está ocurriendo lo mismo. Es algo que entiendo no tiene mucho costo, si bien ahí entendemos que hay trámites administrativos que realizar para poder disponer de recursos para aquello, creo que en definitiva no es un gran gasto y con alguna mayor preocupación claramente se puede atender una necesidad que hoy día es prácticamente urgente. A propósito de lo mismo, señalar también que dirigentes del sector están preocupados también porque se sienten un poco abandonados de la autoridad. Creo que sería conveniente barajar la posibilidad con el consejo de poder hacer un consejo en el sector de Mayarauco que pudiese convocar a las distintas organizaciones, clubes deportivos, juntas de vecinos, en aquel sector que está bastante alejado y que muchas veces también implica aquello que los vecinos y vecinas de esos sectores se tienen que acercar o por una cosa natural más hacia el lado de Peñaflor que hacia Melipilla, sobre todo considerando también las dificultades que hay para acceder a los centros urbanos de nuestra comuna aquí en el centro de Melipilla. De tal manera de que propongo en ese caso en particular derechamente que se baraje la posibilidad de hacer un consejo en terreno en el sector de Mayarauco, definiendo un lugar que pueda ser una sede social o algún colegio que pueda servir para esos efectos y que se organice convocando a las organizaciones del sector. Y por último, alcaldesa, me sumo a lo señalado por el concejal Mendoza en términos de que tenemos una información que es relevante no solamente para nuestro país, sino que es una noticia ya en el mundo de que en Chile va a haber un plebiscito para aprobar o rechazar el proyecto de nueva constitución que la Convención Constituyente acaba de entregar al presidente de la República. No estamos en época aún en el día de campaña
para ese plebiscito, pero sí quiero plantear desde ya la necesidad que como municipio hagamos todo lo necesario para que los vecinos y vecinas de la comuna puedan tener información clara respecto de los locales de votación, especialmente de las instrucciones también precisas para concurrir a cada uno de los locales de votación. Evidentemente también entregar información respecto de lo que se tiene que votar, cómo se tiene que votar y los contenidos, obviamente, de la nueva constitución, de la propuesta de nueva constitución. Claramente va a haber una campaña, va a haber mayor información, pero el municipio también tiene obligación respecto de generar las condiciones para que esa votación sea desarrollada de una manera tranquila, sobre todo informada y claramente también pueda, en definitiva, este proceso histórico llevarse a cabo de la mejor manera. Así que desde ya solicito que también se nos informe a nosotros respecto del detalle de los locales de votación, como decía, y de las gestiones que se van a hacer para que este plebiscito en nuestra comuna también se desarrolle de la manera que todos esperamos sea mejor para una votación que va a fijar los destinos de nuestro país para los próximos probablemente 30 o 40 años. Eso, gracias. Gracias, concejal. Me queda la duda, parafraseando lo que dice sobre la comunidad de Mayarauco, ¿abandono de la autoridad o de las autoridades? Porque no es lo mismo. ¿Qué le decía a los vecinos? Sí, dije lo que plantean los vecinos, abandono de las autoridades. Ya. Bueno, comentarles que nosotros hemos generado distintas actividades con la comunidad de Mayarauco. De hecho, hicimos un recorrido con el equipo prácticamente de todo un día, desde Santa Teresa hasta San Ramón. Recorrimos 16 localidades de Mayarauco y levantamos también las necesidades de la comunidad. Nos juntamos con las dirigencias. El equipo de la delegación de Boyenar también está activamente desplegada en el territorio con las dirigencias sociales, por lo que sería interesante también y necesario el poder elevar tal vez las inquietudes particulares, por ejemplo, el tema de Lomos de Toro, entendiendo que es una calle de tuición de vialidad. Nosotros como municipio no podemos llegar a intervenir. Si quisiéramos destinar recursos municipales, debemos contar también con la autorización de vialidad para poder hacerlo, pero lo anotamos ya para poder gestionarlo entre el equipo de tránsito y la Dirección Provincial de Vialidad. De todas formas, quería dejar en antecedente que el equipo de la delegación de Boyenar está desplegado en el territorio y estoy muy de acuerdo en que podamos realizar un consejo en terreno, así que quizás al finalizar en el varios públicos, en varios públicos podríamos acordar el lugar en donde podemos realizar un consejo municipal en la zona rural. Y en relación al plebiscito, tenemos el área de participación del municipio que ha estado generando también tanto insumos como espacios de diálogo a propósito de este proceso. Y es algo que se va a mantener durante todo este tiempo, entendiendo también y respetando los dictámenes que entregó Contraloría a propósito de cómo se utilizan los recursos en el marco del plebiscito, y siendo también muy responsables y entendiendo la importancia de promover la participación activa de la comunidad en materias tan importantes como esta. Así que es algo que el equipo ha estado trabajando y va a seguir trabajando en este periodo. Gracias, concejal. Concejal Rojas. Buenas tardes, alcaldesa, directores, colegas y a todo el público que nos ve en sus casas. Bueno, comenzar en la localidad de Codigua. El dirigente Arnaldo Robinson nos plantea la preocupación que hay en la población de la Villa Los Álamos, en la calle Los Aromos, en la Villa Los Aromos y en la calle Los Álamos,
en el lugar donde se realiza la feria. A él le gustaría de que se hiciera arreglo del camino, porque es imposible después de las lluvias, es muy complicado. Y junto con esto también, alcaldesa, hace un tiempo atrás también solicité si es que se podía enviar un calendario de los caminos que se estaban arreglando, si es que tenían número de atención, y eso se solicitó hace más de 2 meses atrás. Por otra parte, consultar el avance sobre el comodato que pide la Junta de Vecinos Manuel Rodríguez. Ellos ya hablaron ya con y enviaron una carta junto con el Club de Adulto Mayor que tiene la sede para poder compartirla. Ver en qué va eso. Agradecer, por otra parte, el apoyo a los folcloristas de Melipilla en la conmemoración del Día del Cuequero que se realizó en Plaza de Armas, donde hubo gran cantidad de gente. Los folcloristas envían un saludo y agradecimientos. Consultar en el sector de Popeta sobre el proyecto de agua potable que tiene la parcelación Los Quillayes. Hoy día estuve reunido con varias de sus dirigentes y me dicen que más de 70 familias quedaron fuera del proyecto, esto que queda en Popeta. A ver si es que podemos tener alguna reunión, de ver de qué manera se le puede ayudar a los vecinos para ser incorporados nuevamente al proyecto de agua potable en la parcelación Los Quillayes. El otro día, cuando estuvimos en la Feria Libre haciendo una fiscalización también, acompañando a la alcaldesa, a la delegada, algunos feriantes nos hicieron la inquietud del levantamiento de pavimento en la Feria Libre, ¿ya? Y eso ha causado muchos accidentes, caída de personas adultos mayores, y esto queda en Avenida Alfonso Suárez con Avenida Chile, frente al almacén Amapola. Esto ha sido bien reiterado hace más de 2 meses que nos han venido los dirigentes solicitando esta acción, y eso sería, alcaldesa. Gracias, concejal. Vamos a derivar su solicitud. Villa Los Aromos, de Villa Los Aromos, del vecino Arnaldo, para poder evaluar la mejora también de la localidad. Y el director de gestión ambiental reiterar la solicitud para que pueda enviar el calendario a los concejales. Por favor. También a solicitar la información sobre el comodato de Manuel Rodríguez, ya para que pueda llegarles también por correspondencia o eventualmente. Habitualmente los comodatos va a depender mucho la demora, digamos. Estamos, por ejemplo, y aprovecho la instancia, el comodato que se solicitó en su momento por Esteque para compartirlo con la Junta de Vecinos del Tránsito, en la Escuela del Tránsito. Nos hemos demorado más justamente porque hemos tenido que inmiscuirnos en documentos de hace más de 4 décadas y justamente también recurrir a bienes nacionales por lo mismo para poder hacer un debido proceso. Así que lo más probable ahí es que podamos entregar la información más clara en el próximo consejo sobre este comodato. También vamos a derivar el proyecto de Popeta, APR, a ver qué pasó con la parcelación de los Quillayes. Probablemente debió haber sido alguna cuestión más administrativa, pero lo vamos a revisar. Y sobre la feria, en la almacena Amapola, ¿esto es el levantamiento del pavimento en la calle o en la vereda? Es en la calle. La calle. Ya. Ahí es más complejo porque hay un proyecto que está en su etapa de diseño, pero probablemente se va a ejecutar, que tiene que ver con el bypass de Melipilla, que va a pasar por Alfonso Suárez. Entonces, quizás hacer una inversión grande en la localidad va a ser complejo. Igual lo vamos a derivar al equipo para evaluar los trabajos que son necesarios en el lugar. Todo se va a derivar, concejal. Concejal Alarcón. Muchas gracias, alcaldesa. Saludar a los presentes y a la audiencia también de redes sociales. Respecto a la correspondencia en el 2.9, quisiera pedirle especial atención, sobre todo porque está la directora de Dideco, al caso de Edixon Querales.
a propósito de que tiene a su familia en una grave situación, una emergencia, digamos, están viviendo sin ni siquiera un colchón. Entonces hay un bebé también ahí que está sufriendo y tiene un riesgo evidente. Entonces, si pues, se puede ir en ayuda, por último, en colchones y en todo lo que además dice la carta, con especial urgencia, sería bastante agradecido. Y respecto al punto varios, alcaldesa, primero referirme a don Sergio Millalén, del Comité de Vivienda Lof Melipillán. Entiendo que se reunieron hace algún tiempo ustedes hace poco, pero él me pide que vuelva a solicitar en consejo que su requerimiento sea tramitado con premura respecto al cambio de uso de suelo para proyecto habitacional y del compromiso como entidad patrocinante. Dado lo innovador del proyecto y el déficit habitacional de la comuna, sería ideal darle apoyo y respaldo municipal. El otro día, además, nos entregaban algunas cifras respecto a la realidad provincial y sería de bastante ayuda. Como segundo punto varios, la Junta de Vecinos Camino La Cruz, a través de su presidenta Rosa Encina, solicita a la administración un bus de transporte para realizar viaje con niños y jóvenes del barrio, un viaje, por cierto, educativo y a la vez lúdico. La carta la ingresaron hoy, por lo tanto, es probable que en estos días llegue por su correspondencia. La semana pasada me hicieron llegar varios días las condiciones que estaban saliendo a barrer las calles nuestras trabajadoras. Entre ellas se encontraban fotografías que evidenciaban que no tenían bolsas ni escobas adecuadas. Y piden, por favor, se puedan preocupar diariamente de los implementos necesarios para un trabajo adecuado. Ya que dicen las trabajadoras que ha pasado en reiteradas oportunidades que han tenido que comprar desde su bolsillo bolsas y escobas adecuadas para realizar la labor. Tengo también las fotografías que me enviaron la semana pasada. Y por último, alcaldesa y directora, preguntarle si es que qué información tienen respecto a este adulto joven que falleció lamentablemente estos días atrás en la Plaza Los Héroes, en la Plaza Centenario. Saber cuál es el seguimiento que se está haciendo al plan municipal que hablamos hace algunos meses atrás respecto para anteponernos a esta situación que ocurrió y cómo se va a prever que no ocurra otra tragedia similar, si se está aplicando el código azul, si nos puede explicar más o menos qué protocolos se están aplicando. Eso, muchas gracias. Gracias, concejal. Sobre la correspondencia, imagino que el Departamento Social debe tener la derivación del caso del vecino Edison Querale. Está contactado. Súper. Está abordado ese caso, concejal. También nos reunimos con el comité de vivienda que representa el vecino Millalén. De hecho, nos quedamos en varios acuerdos justamente para avanzar en el proyecto. Les manifestamos también el apoyo por parte del municipio y hemos quedado en hacer cruces de información en relación al lugar donde ellos quieren aplicar, digamos, su proyecto habitacional, entendiendo también el déficit habitacional que tenemos en la comuna y en el país, que dicho sea de paso, muy bienvenido es el plan que presenta recientemente el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, recientemente este domingo, y esperamos que eso venga también a resolver una problemática que no solo acarrea el problema de la casa propia, sino que también los arriendos abusivos, la migración, ¿cierto?, hacia de campo a ciudad o ciudad a campo, incluso de fuera de la comuna. Así que es algo que hemos estado trabajando a través de la Oficina de Vivienda. La Junta de Vecinos Camino La Cruz, imagino que eso se derivó a Administración, que es quien ve el tema de los buses también con el Departamento de Desarrollo Comunitario. Y sobre los implementos del equipo de mantención de espacio público, le voy a pedir al director que pueda hacer intervención sobre este punto para que nos comente en qué estado se está trabajando y qué medidas también se han tomado sobre la falta de implementación. Y después comentamos el tema del programa Calle. Buenas tardes, señora alcaldesa, señores concejales. Referente a los EPP que ocupan los funcionarios, todos los funcionarios tienen su EPP
y existe una bodega que la puede visitar cuando quiera, para que vea cómo se entrega a diario los implementos de seguridad, como los elementos de trabajo. Ellos tienen una entrega por libro, ahí está el registro diario de lo que se le entrega, la cantidad de bolsa que se le entrega, la herramienta que se le entregan para que trabajen a diario y cómo son trasladados a las personas que están a mayor distancia. Cuando quiera, queda invitado y cualquier concejal puede visitarnos y para que vean cómo trabajan los funcionarios y funcionarias de la DGA. Lo dejo invitado, concejal. No, tenemos escoba y tenemos bolsas, por eso me gustaría ver con usted si después lo podemos ver, me envía el WhatsApp y lo revisamos, pero tenemos escoba y bolsas. Las personas van a retirarlo en forma personal y el pañol le entrega todos los días su implemento para que trabaje. Gracias, director. De todas formas, revisaría nuevamente esa situación, quizás reforzar el protocolo de retiro de materiales con funcionarios y funcionarios para que no sucedan estas cosas. O sea, probablemente sea también un tema de comunicación, pero si están los implementos no debiera ocurrir. ¿Ya? Gracias, director. En relación a las personas en situación de calle, el director de seguridad podría entregarnos un poco de detalles dentro de lo que se pueda sobre el caso de la persona que falleció hace unos días. Y después la directora de desarrollo comunitario nos puede comentar de los trabajos que hemos estado haciendo en una mesa de trabajo a nivel comunal. Aló. Gracias, alcaldesa. Buenas tardes a todos, a todas, a los presentes, a las personas que nos siguen virtualmente. El caso de la persona que es un hallazgo cadáver en la Plaza Centenario fue trabajado por carabineros. ¿Ya? Se descartó la participación, y estoy adelantando la información que nos entregó la policía. Se descartaron la participación de terceras personas y la causa precisa de la muerte la entrega el servicio médico legal. No hay evidencia. Bueno, esa persona, nosotros la conocíamos porque permanecía siempre en Calle Manso y presentaba problemas de salud. Había problemas de salud. No quiero aventurarme a dar una causa de muerte, porque ese antecedente lo entrega el médico legal. Pero era una persona que tenía problemas de salud vamos a hacer la consulta para ver si obtenemos ese antecedente. Gracias, director. Reforzar también que el equipo de seguridad, ante los llamados que llegan en la madrugada, el equipo se dirige inmediatamente frente a estos llamados y nos hemos encontrado con casos de personas que no aceptan, por ejemplo, ser trasladadas a la casa del padre Demetrio, teniendo la posibilidad de hacerlo. Entonces, también muchas veces nos enfrentamos a la voluntad de la persona y eso claramente escapa de nuestras manos. De todas formas, la directora nos puede comentar del trabajo que se ha estado desarrollando a propósito de las bajas temperaturas en este tiempo. Gracias, alcaldesa. Efectivamente, estos días han sido muy helados, ¿cierto? Todos hemos resentido eso, y las personas en situación de calle con mayor razón. Ahí tenemos dos asuntos. Hoy día el albergue que está activo es el albergue de la Casa del Padre Demetrio, donde siempre tienen toda la disponibilidad y jamás niegan el acceso a una persona que está en situación de calle y que requiera pasar la noche. ¿Ya? Claramente también hay ciertas reglas, ¿no? Y a veces algunas personas como que no aceptan ser ingresados, ya sea que están bajo los efectos del alcohol o hay otras situaciones, ¿no? Pero la Casa del Padre Demetrio siempre está en su disposición a recibir a las personas en situación de calle. En ese sentido, nunca nos han negado cuando con Seguridad Pública hacemos las coordinaciones. Ahí comentarles que siempre tenemos la coordinación directa entre Social y también la Dirección de Seguridad Pública. Pero además, entendiendo que las personas están en situación de calle, que no quieren ser trasladadas a algún albergue, también hemos hecho las alianzas con otras organizaciones de la sociedad civil, en este caso con Cruz Roja. ¿Ya? Cruz Roja hoy día está en una campaña que también les invitamos a sumarse a ella y hacer la difusión, nosotros lo vamos a hacer también desde el municipio, donde están recibiendo ayuda, ya sea con ropa de abrigo, con frazadas, de modo que puedan también ir en ayuda a aquellas personas que quieren estar, o sea, no es que quieran, hay muchas razones por las que una persona puede estar en situación de calle, pero de alguna forma hacer que este espacio, esta estadía ahí no sea tan compleja.
Por otro lado, también estamos nosotros como municipio ayudando a Cruz Roja con los recorridos calle, proporcionando la movilización. Se está entregando café, un sándwich. Cuatro veces a la semana se hacen estos recorridos por distintos puntos. La situación en sí es compleja, es difícil, los fríos estos días han sido terribles y ahí siempre el llamado que hacemos a la comunidad es a no hacer como que no existe. Entonces, a estar atento a alguna situación, avisarnos, por ejemplo, si ven alguna situación compleja, seguridad pública rápidamente se acerca a los lugares, desde social también nos acercamos con alguna trabajadora social, hacemos los ofrecimientos, si es necesario podemos ofrecer un café, hacerlo, porque yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría estar en una situación así y son muchas las razones por las que las personas llegan a estar en esas condiciones. Entonces, básicamente es eso, comentar que las coordinaciones se están realizando. Hoy día hay una mesa donde estamos trabajando también con la Corporación SODEM, que hoy día ejecuta el programa Calle en la Comuna. Entonces, tratamos de que toda esta red esté atenta y de alguna forma ir avisándonos con algunas situaciones más complejas. Ojalá que no nos pase de nuevo que una persona fallezca estando en situación de calle. Y en cuanto a lo que viene posterior, que tiene que ver con el tema del servicio fúnebre, también siempre ponemos eso a disposición. Ya nosotros como municipalidad, estos casos donde no hay familias, donde no hay redes, también cubrimos eso porque no hay nadie más que lo pueda hacer. Entonces, siempre ahí atentas, alertas, si ustedes como consejo detectan alguna situación también nos la pueden derivar, trataremos de hacer el seguimiento lo más rápido posible, pero básicamente esto hay que afrontarlo como comunidad, si vemos algo no hacer como no existe. Eso. Gracias, directora. Comentar que hay un proyecto un poco ambicioso de poder contar con un albergue municipal. Eso es algo que está alojado inicialmente en el equipo de emergencia, lo hemos visto con la directora, también con parte del equipo municipal, que es algo que claramente va a desarrollarse en un periodo a largo plazo, digo, pero sí hemos puesto el énfasis en poder concretarlo porque sabemos que es una necesidad. Concejal. Alcaldesa, una duda cortita. Directora, ¿estamos en Melipilla? ¿Se aplica en Melipilla el protocolo Código Azul? ¿No tenemos Código Azul? Noche digna. Casa del Padre Demetrio es la... Sí, la Casa del Padre Demetrio hoy día es el albergue oficial. Ellos tienen también el Noche Digna, por lo tanto tienen cupos. Y por último, cuando los cupos se están acotados, pues siempre por lo general el equipo busca la opción para habilitar un espacio. Entonces, nunca nos han negado el ingreso a una persona que está en situación de calle. Gracias, alcaldesa y directora. Gracias, director. Gracias, alcaldesa. Concejal, director. Sí, para terminar, tenemos la línea 1452. Pero además... hemos detectado que una compañía de telefónica no permite el ingreso al 1452, así que la gente puede llamar al 800-76-2018, que es el mismo teléfono de central telefónica de la municipalidad, que es 24-7. Gracias, director. Es importante mencionar el número alternativo al 1452 porque ha sucedido que hay varias vecinas y vecinos que no les resulta, así que si nos puede también repetir el número. Disculpa. Claro, es el 800-76-2018. 700-76-2018. Gracias, director. Terminamos con el varios consejo municipal. Ah, perdón, concejal. Disculpe. No se preocupe. Concejal Enríquez. Alcaldesa. Bueno, saludar a los vecinos que nos acompañan, los que nos están viendo a través de Facebook y a los colegas concejales. Alcaldesa, en mis puntos varios, los vecinos del sector Los Cardenales están consultando por la información del punto verde, de cuándo se va a habilitar, en qué va a consistir. Sería importante que como administración municipal o municipalidad se pudiera establecer una reunión con aquellos vecinos para ir comentándole la fecha de apertura, en qué va a consistir y también el apoyo de ellos, de los mismos vecinos, para ir cuidando este punto verde que se está instalando. He estado con vecinos de Pomaire y han recalcado el tema de la ordenanza. O sea, lo hemos visto, estuvimos en un consejo en Pomaire, lo hablaron allá, volvieron a venir para acá.
nosotros hemos visto también a través de las comisiones de poder ir trabajándolo, pero ellos lo tienen súper claro. Tienen súper claro que es un trabajo largo porque se tiene que ver a la realidad de hoy día. Es una ordenanza que lleva más de 10 años. Pero lo que nos piden es decir, ya, si tenemos una ordenanza que está aprobada, ¿por qué no va a inspección a fiscalizar esa ordenanza que ya está aprobada? O sea, hoy día no se cumple. Y el colega Martínez lo ha dicho. O sea, mientras no se fiscalice, no sacamos nada con llenarnos de ordenanzas. Es lo mismo que las leyes. Nos llenamos de leyes, pero al final no se hace una fiscalización. Y esto pasa también con la ordenanza. Si podemos agrupar la ordenanza, si podemos realizar una ordenanza y que está pensada hacerse una modificación, partamos primero desde inspección de hacer las fiscalizaciones correspondientes. Usted algo comentó, por otra parte, del comodato de la Junta de Vecinos del Tránsito con el Grupo Esteque. Sería bueno ir conversándolo, ir viéndolo, porque esto lo prueba el Consejo Municipal. Yo tengo entendido que en un momento este comodato se lo dieron también a una agrupación animalista que tuvo en un momento un refugio o un canil dentro de esta escuela, que no prosperó. Pero no sé si es que todavía sigue ese comodato o se lo prestó la Junta de Vecinos, pero llegó en un momento y recuerdo que se conversó en un consejo. Revisarlo para que tampoco afecte más adelante la entrega a la agrupación. Y por último, alcaldesa, el martes 7 de junio se nos entregó el preinforme de control, que se estima una deuda flotante de 1.800 millones de pesos. Lo conversamos acá, lo vimos, se acercó la directora de finanzas, algo nos comentó, que la verdad no lo pudimos entender muy bien, y se pidió que desde administración se nos pudiera explicar. A la semana siguiente, el colega Claudio Martínez volvió a solicitarlo. Y hasta la fecha no hemos tenido ninguna respuesta. Sería importante que desde la administración nos pudieran comentar, decir qué pasó, porque esta deuda, si ya la fecha, ya estamos en julio, este preinforme era de marzo, se canceló o no se canceló. Y más que nada eso, dar la claridad al Consejo Municipal y a los vecinos de la comuna. Esos son los puntos, alcaldesa. Muchas gracias. Gracias, concejal. En relación a punto limpio de los cardenales, comentar que ese punto se ejecutó con fondos del gobierno regional y estaba dentro de un proyecto que también construía puntos limpios en otras comunas. Entonces, hemos estado insistiendo desde el equipo de SECPLA con el gobierno regional que pueda terminar el contrato, que nos pueda transferir los recursos que faltan para poder licitar y terminar ese proyecto tan anhelado para la comunidad. Evidentemente los tiempos con el gobierno regional son distintos y sobre todo también a nivel local. Le hemos puesto harto tiempo a poder concretar el término de este proyecto. O sea, en la parte administrativa y de gestión también con el equipo de SECPLA. Director de SECPLA, si nos puede también complementar este punto, por favor. Buenas tardes, alcaldesa, concejales. Sí, la semana pasada yo estuve en el gobierno regional y pregunté nuevamente para conocer el estado de avance del proyecto Punto Limpio. Y lo que nos señalaron desde el gobierno regional es que están en proceso de liquidación del contrato, que está en Contraloría y están esperando que haga toma de razón. Mientras no ocurra eso por parte de Contraloría, no existe ni una posibilidad de que el gobierno regional pueda contratar otra empresa para terminar la obra o lo que les planteamos también, que se nos transfieran los recursos para que como municipio podamos terminar el punto limpio. Por tanto, la analista, ¿cierto?, del gobierno regional nos dijo que ellos están muy entrampados y la única posibilidad que queda es esperar que Contraloría haga toma de razón del proceso de liquidación. Eso. Gracias, director. En torno a Pomaire y la ordenanza, concejal, bueno, el equipo de inspección asiste a Pomaire, sobre todo el fin de semana también se refuerza la inspección. Hay reportes del equipo de seguridad que nosotros también podríamos remitir con los reportes de fiscalización, las fotografías cuando están también, el tipo de móvil,
los funcionarios y funcionarias que asisten. También he mencionado en varios consejos que hay un evidente déficit de funcionarios de inspección y nos gustaría poder aumentar este número de funcionarios y funcionarias para poder abarcar la demanda que tenemos hoy día en la comuna. Lamentablemente no lo podemos hacer aún, entendiendo que no hay presupuesto hoy día disponible para contratar bajo la modalidad de contrata. Bien, ustedes saben que estamos en un proceso de concursos públicos, lo que eventualmente podría liberarnos parte de ese porcentaje y también entraría la posibilidad de incorporar a más personas en inspección y así dar abasto. Lamentablemente, por cuestiones hoy día administrativas, no podemos contratar a más personas. Aún así, insisto, el equipo de inspección está recurriendo a Pomaire a realizar las inspecciones. En torno al comodato concejal, es algo que se está trabajando desde jurídico. El equipo de la delegación y territorial también han estado en constante diálogo con las comunidades, la Junta de Vecinos. Nos reunimos con la Junta de Vecinos del Tránsito, con Esteque. Todo el proceso para entregar un comodato sabemos que pasa por consejo. Una vez que esté lista la propuesta para poder abordar la comisión jurídica y así poder contar con ese espacio previo al consejo y que no incurramos en ningún entrampamiento, ¿cierto? De todas formas, tomamos su alcance sobre este eventual canil que habría solicitado este comodato en su momento. No teníamos antecedentes de eso, al menos en este proceso. Yo personalmente también he seguido informada en qué va, he solicitado gestiones y hemos recuperado incluso planos también para comprender el deslinde de este terreno, que sería cerca de 2 hectáreas aproximadamente, pero está en proceso aún. O sea, todavía no está el consolidado de la propuesta de comodato y una vez que esté también va a pasar a la comisión jurídica. ¿Ya? Le voy a pedir, sí, directora, que podamos revisar ese antecedente. Quizás en archivo de Secretaría Municipal podamos encontrar alguna solicitud de comodato de ese terreno. Concejal. Solamente, yo por eso tengo la duda, porque en su momento no quedó específico, estoy hablando hace unos 8 años atrás, si la misma Junta de Vecinos de ese momento le cedió a esta organización poder ocuparlo o existía una resolución de entrega de comodato. Entonces, esa es una duda que tengo. Bueno, al final nunca funcionó o funcionó en su inicio y después no continuó. Pero de haber existido una resolución, un decreto, perdón, analizarlo para que no tengan problemas más adelante estas agrupaciones. Y referente, vuelvo al tema de Pomaire. Yo no lo estoy inventando, me lo dicen los mismos vecinos y dirigentes. Entonces, si se hacen las fiscalizaciones correspondientes y que están esos informes, sería bueno que desde Seguridad Pública o Inspección se junten con los vecinos y se junten con los dirigentes para que ellos tengan claro también que se están realizando estas fiscalizaciones. Yo creo que acá falta la comunicación con los dirigentes. Entonces, para nosotros no venir al consejo, porque yo siento que estoy quedando mentiroso. Si usted me dice que sí se está realizando y a mí los dirigentes me dicen que no se están realizando, acá es un problema de comunicación. Entonces sería importante de poder juntarse con ellos, con los comerciantes, con los dirigentes, no sé, cada 15 días, ir comentando los avances que también se está haciendo como administración municipal. Eso. Aclarar, concejal, que yo no le trataba mentiroso. Solo hice alusión a mencionar a que el equipo de inspección asiste. Puede darse que justo el equipo de inspección va y probablemente no se encuentra con el dirigente o dirigenta, pero algo que siempre se puede mejorar. Pero aclara que nunca lo he tratado de mentiroso. Ya, sí, no me puedo hacer cargo yo cómo se siente usted, pero lo quiero dejar en claro. En relación a lo que mencionaba sobre la deuda flotante, nuevamente lo vamos a decir, o sea, esta deuda que tiene alusión con el pago de cotizaciones previsionales de desvinculaciones del año 2016, es una deuda que se ha arrastrado y que recientemente en un acuerdo pasado aprobamos para poder proceder a su pago. Estas deudas están presupuestadas,
O sea, esto no tiene nada que ver con el superávit, concejal. Está presupuestado. ¿Se entiende? La directora de Administración y Finanzas, en el consejo pasado, también hizo la explicación respectiva. Hay otro monto, que son cerca de 500 millones, que también lo aprobamos en el consejo pasado, para poder... 497 millones de pesos para pagar una multa en un contrato compra-venta del terreno del vertedero, que también se sumaría a estos montos, pero como ves son deudas flotantes que están presupuestadas. No es que quedaríamos con un déficit con estas deudas. Esa es la diferencia, concejal. Así que yo entiendo que a lo mejor no se pueda entender, o sea, entiendo que no se entienda, igual podría pedirle al director de SECPLA que reitere también la explicación en términos presupuestarios, pero yo solicito también en este espacio formal, solemne, que tengamos precaución en cómo comentamos esta información en los medios, concejal. Aquí nosotros como administración no estamos mintiendo a la comunidad. Al mes de marzo, efectivamente tuvimos un superávit de 300 millones, pero eso no tiene nada que ver con la deuda flotante. Entonces, concejal, le pido también responsabilidad con eso. Su explicación no la entiendo. La deuda flotante es deuda flotante. Usted salió haciendo un punto de prensa diciendo que estaba un superávit, que me parece bien, y usted misma dice, eliminamos la deuda. La eliminamos. A diciembre teníamos 2.600 millones de pesos de deuda flotante. En marzo eran 1.800 millones de pesos de deuda flotante. Usted el punto de prensa lo hizo en abril. Yo no le discuto que bajó la deuda flotante en 800 millones de pesos. Pero no se eliminó la deuda en su punto de prensa cuando usted dice que estamos en saldo cero. Usted lo dice y están los comunicados. Por eso yo digo que nos puedan explicar por qué tenemos deuda flotante si usted en un punto de prensa dice que estaban estos 300 millones y se había eliminado. Se puede escuchar súper enredado, como dice usted. Yo no entiendo. Por eso la idea es que nos puedan explicar. Porque el ítem de deuda flotante es uno. Y que nos dice control que existe una deuda flotante. Ahora, la fecha... julio, si se logró pagar y lo que nos dice usted, genial, bien, pero que nos puedan explicar y que nos pueda explicar a la comunidad. Para que pueda entender, porque yo ya no entiendo, entiendo lo que me dice el informe, que existe una deuda. Solamente eso, alcaldesa. Gracias, concejal. Director, le pido por favor que pueda explicar nuevamente. Buenas tardes nuevamente. Sí, complemento lo que señala la alcaldesa, que a ver, en marzo se entrega el informe de control que cierra el año presupuestario 2021. Ese informe, que toma por cierto el último trimestre, es decir, aparte junta o consolida el año completo 2021, entregó como resultado financiero, es decir, gastos, ingresos, un superávit de 300 millones. En la partida, ¿cierto?, de las obligaciones no pagadas, ¿cierto?, obligaciones pendientes, que se traspasan al año siguiente, porque el año se corta en 31 de diciembre, ya hay facturas que están sin pagar, deudas que no se alcanzan a pagar en el año, sumaron 2.000 y tantos millones, ¿cierto?, y fracción. El saldo inicial de caja, que es la plata con la que empieza el municipio, era de 2.000 millones y tanto. Es decir, al hacer la suma y resta, queda un superávit de 300 millones. Es decir, el municipio tiene la plata para pagar esa deuda, que al pasar de un año al otro pasa como deuda flotante. En esa figura se registró. Es deuda que no está consolidada, es deuda que se tiene los recursos para pagar, es deuda de corto plazo, así se establece. Lamentablemente, dada la naturaleza de este tipo de deuda que tiene el municipio, ¿cierto? Una corresponde, si vamos a desagregar esos 1.800 millones que son los montos que señala el concejal Enrique, una parte corresponde a las deudas previsionales de los despidos masivos que hizo el municipio el año 2016, ¿cierto? Casi 1.000 millones, 1.200 millones.
hace unos consejos atrás logramos destrabar eso y pasaron dos acuerdos con, bueno, no me acuerdo los nombres de la empresa, ¿cierto? Que ambos suman, creo, como 700 millones, no me acuerdo el monto, falta un tercero. Ese acuerdo que hoy, de hecho, se hizo toda la vuelta administrativa, ya hoy día fue decretado y se hizo el orden a pago. Entonces ya ahora pasa a finanzas y se va a poder pagar. ¿Tenemos la plata para pagar? Sí, la tenemos. Estas deudas son del año 2017. Creo que no es tan bueno recordar eso. Deudas que fueron dilatadas también, que se podrían haber pagado antes y hubiesen costado menos. Es importante decirlo porque la dilación en deudas previsionales implica el interés sobre el interés. Ya, eso es como una parte importante de la deuda, ya está cursada. Esto no es llegar y que a uno le facturan y paga. Dada la naturaleza de la deuda, que es previsional, ¿cierto? Y esto está ahí, hay empresas que están cobrando, cobranza, ¿cierto?, judicial. La tramitación desde lo jurídico, lo administrativo, es mucho más compleja y mucho más difícil. Pero ya eso ya se destrabó. Otra parte de esta deuda corresponde a, como bien señaló usted, la complementa al verter una multa. Comprometa que se firmó hace ya dos años atrás, con la administración anterior. Una mala promesa de complementa que perjudicó al municipio y que el municipio va a tener que pagar una deuda, ¿cierto? Va a tener, y esto lo conversamos con los concejales de las comisiones de presupuesto, con el concejal Enrique. De hecho, yo agradecí que gracias al concejal Enrique, ¿cierto?, y a la comisión pudimos registrar esto como deuda para pasarlo al año siguiente. Y también este acuerdo pasó en un consejo extraordinario, yo no pude estar, pero pasó y está en control, entiendo, si lo que me comentaban hoy día, en dirección de control, con justa razón el director estaba haciendo revisión de esto, para luego proceder a la administración y que se firme el decreto pago para pagar una parte de la deuda del vertedero. Y la tercera corresponde a una investigación sumaria por unas multas TAC, que eso está en una investigación sumaria todavía y está en otro proceso. Entonces, no son deudas que son de fácil pago, dado que tienen estas complejidades administrativas. Entonces, cuando la alcaldesa salió en ese punto de prensa, hacía referencia al resultado financiero, es decir, las deudas, ¿cierto?, versus también el saldo inicial de caja, da un superávit de 300 millones. Acá lo relevante es que existen los recursos para pagar, están guardados para pagar. No es, a mí ojalá esto fuera así como cuando uno va a pagar por internet y aprieta botoncito y llega y paga, ojalá fuera así, para que el municipio de una vez por todas tenga esto saldado. Pero lamentablemente implica una serie de trabas y procesos administrativos porque son recursos públicos. Y está bien que sea así, que sea difícil de pagar, porque no es llegar y pagar. Pero los recursos están. Eso, alcaldesa. Gracias, director. Concejal. Sí. Me parece bien la explicación del director, pero le quiero debatir que las deudas a los proveedores no es solo los que usted nombró. Acá está, en el informe. Zúñiga Correa Ricardo Álvaro, 497 millones. Vertedero. Esa es la que aprobamos la semana pasada. Voy a continuar. Orpro, 426 millones. Serproa, 211 millones. Esas son previsionales las dos. Tesorería General de la República, 160 millones. Ese es del sumario. Sociedad Constructora Aterrada, 122 millones. Cobralet, 109 millones. Municipalidades Varias, 109 millones. Ilustre Municipalidad de Melipilla, 62 millones. Sodexo Soluciones Motivación, 19 millones. Ares Ingeniería, 19 millones. Gobernación Provincial, 16 millones. Transparencia Ciudadana SPA, 10 millones. Pascual Atenas, 8 millones. Carlos Rodrigo, 7 millones. Isabel Alejandra, 7 millones. No estoy dando los apellidos. Concejal. Porque son. Entonces, sumamos. Yo le entiendo. Tiene el micrófono para que pueda bajar el volumen. Yo lo entiendo. Pero seamos transparentes. Si no es tan solo a una persona que le debemos esta deuda. Y me parece bien que existan los dineros y poder ir disminuyendo lo que es la deuda flotante. Pero teníamos hasta diciembre o el primer trimestre hasta marzo, que nos dice el control, y lo dice la Contraloría. Me parece bien que hoy día se pueda pagar. Y eso es lo que estoy solicitando que se pueda aclarar. Sí, concejal, las que usted menciona, de hecho, las cobraletos, esas previsionales. No seguí, porque me paró la alcaldesa. Sí, pero hay harto molido que corresponden a deudas de años 2015, 2016, 2017,
que donde no hay documentación para pagar, y eso es importante también que lo escuche la gente, que hay deudas de servicios que fueron prestados al municipio y no hubo contrato el año 2017, el año 2018 hay otra deuda que tampoco hubo contrato. Entonces, cuando no hay un contrato, y aquí los concejales lo saben muy bien, no hay llegar y pagar. ¿Qué procede ahí? Investigación sumaria, donde se da certeza de que los servicios fueron prestados. Y una vez de que los servicios se da certeza que fueron prestados, bien sabe que no puede haber enriquecimiento ilícito de una institución pública y se ordena el pago o se instruye el pago. Así lo hicimos con Terrada, que son 120 millones y antes eran más. Y ahí, porque hay que hacer casi como arqueología para pagar. Pero estoy de acuerdo, concejal, o sea, los recursos están. Y claro, ahí aparte hay casos que son bien complejos porque no hay documentación, hay gente que ya no está, entonces ahí director, jurídico hace una pena. Claro. ¿Hay deuda flotante? Concejal, no le he dado la palabra, por favor. Estoy preguntando, ¿sí? ¿Hay deuda flotante? Por favor. ¿Sí? Pero hay superávit. Ya. Yo les voy a pedir, concejales, si es necesario que este punto, para que pueda ser desarrollado, lo podamos ver en una comisión de presupuesto, la directora de Administración y Finanzas, puede ir el director de SECPLA, el equipo de presupuesto, control, y que se pueda abordar en esa comisión más en detalle. También les pido, porque lo más seguro es que existan estos mismos datos en informes de control del 2020, del 2019, del 2018, entendiendo que son deudas que son de esos años, inclusive más atrás. Entonces, también les pido responsabilidad en eso y que no confundamos en torno a este punto. El director explicó bien en qué consiste el superávit, en qué consiste la deuda flotante, y lo importante es que hoy día hay recursos en el municipio destinados justamente para pagar estas deudas y solo estamos a la espera de actos administrativos para hacerlo. Esto en ningún caso va a perjudicar el que como municipalidad podamos seguir recurriendo con todos los servicios que tenemos disponibles hacia la comunidad y que, por cierto, es muy importante sanear para dejar muy, muy limpio, digamos, y en cuentas claras la administración del municipio. Vamos a pasar a varios públicos. Gracias, director. Concejal Martínez, sobre el punto, a propósito de una alusión que se hizo. Bien breve. El concejal Enríquez efectivamente hizo alusión a que yo también había hecho mención a la existencia de esta deuda. Eso es efectivo. Pareciera ser que el principal problema, yo escuché atentamente aquí al concejal y a usted, alcaldesa, es un tema comunicacional. Nosotros escuchamos efectivamente que se dijo, incluso en la cuenta, en el resumen de la cuenta pública de abril, se dijo que no existía deuda. El concejal Enrique dice que sí existe deuda. También señalé hace algunos consejos atrás que existe deuda, pero que se dijo que no existía. Por lo tanto, creo yo que para los efectos de que especialmente la comunidad tenga claro qué es lo que está pasando en el municipio de Melipilla, lo que debería haber es un consejo donde se tratara seriamente el tema. Hoy día, por ejemplo, no venía ningún tema en la tabla y espacio suficiente, podríamos perfectamente haberlo tratado como tema. Eso garantiza también la presencia de todos los concejales y de usted, alcaldesa, y especialmente para que la comunidad se entere, porque finalmente si alguien dice que no hay deuda, por otro lado se dice que la hay, bueno, lo importante es que de cara a la comunidad hagamos las preguntas, se presenten los informes, se justifique lo que uno dice, así le damos mayor transparencia al proceso. Mi postura personal es que se haga un consejo donde se trate el tema. Eso es todo. Gracias. Gracias, concejal. Lo podemos poner como punto de tabla o de exposición en el próximo consejo y así pueda venir el director de control, la directora de Administración y Finanzas y el director de SECPLA también para abordar ese punto. Pasamos al varios públicos. Exposición. Número uno. Gracias. Varios públicos. Secretario.
Don Pablo Seger, Escuela Claudio Rao, Codigua. Por favor, cuando intervengan, den sus nombres. Buenas tardes, estimada alcaldesa. Buenas tardes, concejales, directores de este consejo municipal. Mi nombre es Pablo Seger, director de la Escuela Claudio Rao de Codigua, Melipilla. Respetuosamente nos acercamos el día de hoy a este consejo para poder expresar el sentir que nos aqueja como comunidad educativa en relación a dichos que se emitieron en este consejo municipal hace un tiempo atrás, los cuales finalmente han generado una situación socioemocional bastante complicada dentro de la comunidad y del equipo de trabajo de funcionarias y funcionarios de la escuela. Por lo que el motivo de estar presentes el día de hoy con María José Cornejo, representante de los docentes, y Juan Pablo Cuevas Leiva, encargado de convivencia escolar, más funcionarias y funcionarios de la escuela que están acá en el público presente, es poder expresar otro sentir a través de una carta que le pido por favor a María José o Juan Pablo que la puedan leer. Bueno, como dijo el director, mi nombre es María José Cornejo, soy la representante de los docentes y la carta dice así: Melipilla, 5 de julio del 2022, estimada alcaldesa y consejo municipal. Nos dirigimos a ustedes como funcionarios y funcionarias de la comunidad de la Escuela Claudio Rao de Codigua con la finalidad de presentarles nuestra molestia por la información emitida en el consejo municipal realizado el pasado 17 de mayo del presente año. Cuando se expone ante las autoridades de nuestra comuna la situación vivida por dos estudiantes que pertenecen a nuestro establecimiento, sin antes haber recopilado la totalidad de los antecedentes de ambas partes. En dicha oportunidad se realizan los siguientes dichos, abro comillas, el niño violentado de la escuela Claudia Rao, este niño de 10 años lo botaron por las escaleras, versión entregada por la apoderada del estudiante, hecho del cual solo se tiene una versión, y hechos que son falsos. Nuestra molestia radica en el hecho de que se expone a nuestra escuela ante el Consejo Municipal sin antes haberse acercado a nuestro establecimiento para poder obtener la totalidad de la información. Creemos que los concejales, en su rol de fiscalizadores, tienen como labor indagar a cabalidad todos los antecedentes referentes al caso antes de emitir declaraciones públicas, que por los demás nos perjudican como comunidad educativa, sintiéndonos pasados a llevar, menoscabados y generando un quiebre en el bienestar emocional que había logrado el personal de nuestra escuela. Comentarles que nuestra escuela se rige por el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, la Ley 20.536, el cual se activó inmediatamente ante la inquietud planteada en primera instancia por la apoderada, a partir de la cual se realizó el debido proceso establecido en nuestro Reglamento de Convivencia, indagando los hechos y generando medidas de protección para ambos estudiantes, puesto que nuestra comunidad se preocupa en toda instancia de velar por el bienestar y el resguardo de todos y todas nuestras estudiantes. Cabe destacar que debido a existir medidas de protección abiertas en tribunales de familia de Melipilla a favor de ambos estudiantes, no podemos en este momento entregar más detalles sobre lo sucedido. Es por esto que los invitamos a acercarse a nuestra comunidad para interiorizarse de la situación y dialogar en conjunto acerca de los hechos ocurridos. Esperamos como funcionarios y funcionarias de la comunidad educativa Escuela Claudia Rao que se rectifique la información entregada y se emitan disculpas públicas en esta misma instancia. Atentamente, saludos cordiales, funcionarios y funcionarias de la Escuela Claudia Rao. Estimados acá presentes, nuestra intención es poder, vuelvo a repetir, expresar nuestro sentir al respecto como comunidad educativa y dejar abierta una invitación posterior a la fecha de la audiencia, que se tiene que realizar el 25 de julio, para poder, en caso de que se generen dudas, consultas o inquietudes al respecto, para poder esclarecer lo que sucedió, se puedan acercar cordialmente, están invitados a la comunidad. Señora alcaldesa, eso es lo que nosotros queríamos presentar el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, director. A usted, a todo el equipo de la escuela. Agradecerles también por la entereza
y la energía que disponen a diario por el bien de todas las niñas y niños que asisten a la escuela también. Entendemos que no ha sido un proceso fácil y por ende también hemos tratado de ser, en mi caso, muy respetuosa de aquello, y siempre también muy a disposición de que podamos colaborar en lo que sea necesario por el bienestar tanto de las niñas y niños como de toda la comunidad educativa. Concejales, está abierta la palabra. Concejal Alarcón. Muchas gracias, alcaldesa. Agradecer también la exposición de Pablo Seger, director, el funcionario, a la audiencia también. Y bueno, ya que fui emplazado, también tengo derecho a réplica, independiente de que no puedan entregar mayores informaciones. Yo sí he estado, digamos, en constante comunicación con la mamá de Rodrigo, con Jennifer, con la abogada, y también la semana pasada sostuve una reunión con la abogada de la Corporación Municipal viendo este tema. Entonces, de cierta forma me sorprende, pero tengo que responder. En el informe que ustedes leen y nos entregan, hablan de que se apegan a los reglamentos, a la normativa y a los protocolos, y eso es totalmente celebrable y efectivo. Más, la primera intervención que yo tuve en este consejo, a propósito de la entrevista que dio la alcaldesa en TVN, yo precisé que hay que ir más allá de los protocolos precisamente porque el principio de supremacía de la legalidad nos decía que estaba pidiendo ayuda a gritos Jennifer, la mamá de Rodrigo. Y ante este informe que nos hacen para aclarar mis dichos, también preguntarles por qué no hicieron lo mismo, la misma acción para aclarar los dichos de la corporación. Sé que es difícil porque son sus jefes, digamos. Pero la corporación emitió al menos 4 comunicados de prensa, declaraciones, en las cuales en este mismo consejo mencioné literalmente cuáles eran los errores o mentiras o falsedades que ahí se esgrimían. Entre ellas recuerdo que ni siquiera se nombraba bien el curso de los niños en sí. Ahí no se aclararon ningunos dichos, cierto que eran falsos, y aquí también lo mencioné. Y lo otro, yo vi, y tenemos, digamos, entiendo la misma información, 2 certificados médicos diferentes, de diferentes instituciones que acreditan que el niño tiene bullying, y la Corporación Municipal dijo en su declaración pública que no había bullying. ¿Dónde estaba esa defensa también para aclarar esos dichos? Evidentemente yo me puse aquí en la defensa de quien creí que estaban, digamos, en una posición de desventaja, que es la familia de Rodrigo, la familia de Jennifer. A propósito de que nombran la acción de protección que instalan en los tribunales de familia de Melipilla, vengo a decir que celebro también que haya ido la OPD y que el informe de la OPD yo creo que va a ser bastante lapidario y transparente respecto a los tratos de la mamá y la supuesta exposición que en realidad no es tal. Insisto que esto es solamente una madre pidiendo a gritos ayuda. De hecho, están así, que están al debe, que siento que era un deber decirle a las autoridades. Ella todavía al día de hoy está haciendo rifas, vendiendo números de rifa, 1.000 pesos para sostener los diferentes gastos que tiene por ambos hijos, sobre todo teniendo que ella mantiene a su familia, son 3, y que su tío que vivía con ella falleció el año pasado por COVID. Entonces está en una situación bastante deplorable, es que hasta el día de hoy no ha recibido ningún tipo de ayuda, ni siquiera en transporte. De hecho, ni siquiera se han podido hacer cargo de activar el seguro escolar. Entonces yo lamento mucho que sean ustedes, digamos, los que tienen, digamos, ciertas jefaturas bajas y no sean los gerentes de la corporación, los altos directivos de la corporación que estén dando la cara. Lo lamento que sean ustedes porque ustedes son trabajadores y entiendo que hicieron todo lo posible con los reglamentos, las normas y los protocolos, y eso se agradece. Pero yo iba más allá y he sido bastante claro también en la responsabilidad que ha tenido la corporación. Y lo he instalado aquí porque la alcaldesa preside esa corporación. Eso informarles. Gracias. Gracias, concejal. Director. Muchas gracias, alcaldesa. Como bien dice la carta, finalmente no podemos entregar más detalles al respecto por haber una causa abierta en Fiscalía, en Tribunal de Familia. Nosotros como escuela, como también dice nuestra carta, hemos manejado todos los protocolos que nos corresponde como institución educativa poder aplicar y poder llevar a cabo.
ámbitos sociales que corresponden a la situación que pueda estar viviendo la familia no nos compete más allá en poder tampoco solventar, porque no nos corresponde como institución educativa, sino que en ese sentido siempre hemos también tenido el apoyo de la corporación y de la municipalidad en relación a todo lo que se está realizando. Y como comunidad estamos tranquilos, por eso estamos acá presentes el día de hoy, para poder expresar nuestro sentir y dejar invitados a todos los participantes que quieran poder acompañarnos en la escuela a poder conocer más detalles una vez que haya pasado la fecha ya de esta audiencia en el Tribunal de Familia. Buenas tardes a todos y a todas. Juan Pablo Cuevas Leiva, encargado de convivencia escolar y trabajador social de la escuela. Solo hacer mención al concejal que hay una causa abierta también, paralela a la que nosotros abrimos en Tribunales de Familia, en la Superintendencia de Educación. Todavía no hay fallo y será el organismo pertinente para dictaminar si cumplieron los protocolos o no. ¿Ya? Nosotros acá estamos manifestando como funcionarias y funcionarios nuestro pesar por la situación, nuestro malestar por la situación, por todo el manejo o el uso de redes sociales que se hizo contra la escuela. Y, como dice la alcaldesa, aquí estamos firmes para continuar con el trabajo. Ahora inician nuestras vacaciones, pero el segundo semestre vamos a continuar con el mismo ímpetu y el mismo compromiso que tenemos con la comunidad y con nuestros niños y niñas. Muchas gracias. Muchas gracias. Entendía también que esta intervención es a título de comunidad educativa, Escuela Claudio Arrau, por lo que no interpreto, concejal, que debiera estar o la secretaria general o el equipo departamento de educación, porque entiendo que la solicitud, de hecho, la carta para estar presente en este consejo tiene relación con que se van a expresar a nivel de comunidad. De todas formas, el equipo también mencionar, creo que lo había mencionado en un consejo pasado, que el equipo social también está en contacto con la familia para poder orientar y acompañar los procesos que sean necesarios y también recurrir a las solicitudes que se han hecho al equipo social del municipio. Y esperar, por supuesto, el debido proceso, entendiendo que es algo que se debe realizar y que lo más importante es que los niños puedan estar bien después de un hecho tan lamentable, digamos, no solo para ellos directamente, sino que también para toda la comunidad y por lo mismo a disposición el plan de acción de Escuelas para el Buen Convivir, que pretende también como objetivo y tiene como objetivo principal el propiciar espacios seguros de desarrollo en el ámbito de la educación y que es algo que involucra a toda la comunidad, no solamente en el ámbito de educación, sino que también a las comunidades de las organizaciones, apoderadas, apoderados, autoridades y toda persona que quiera aportar a ese plan está completamente bienvenida para poder aportar justamente en estos espacios seguros. Eso, no sé, concejal Martínez. Gracias, alcaldesa. Buenas tardes a todo el equipo del colegio que está aquí este día. Yo creo que lo primero que hay que hacer, lo dijo el concejal Alarcón, valorar el hecho de que estén aquí, primero que todo, porque finalmente lo que se pretende, según lo que hemos escuchado en la lectura de la carta que ustedes señalan, es la protección de la dignidad del trabajo que se desarrolla en esta escuela. Como abogado, lo que puedo decir y quiero hablar desde esa tribuna, digamos, uno normalmente escucha denuncias, hechos, posturas personales respecto a situaciones, y la verdad es que creo que es bien importante tener la capacidad y el cuidado necesario para no generar daños colaterales. Y yo creo que acá, efectivamente, hay un hecho que es grave, que es conocido de la opinión pública, también lo hemos escuchado acá, nos parece que claramente, aparentemente sucedió un hecho que es grave y que está en investigación, pero claramente lo que se dice y cómo se dice es muy importante, porque finalmente muchas veces pagan justos por pecadores. Aquí
hay una necesidad imperiosa de sacar adelante no solamente a uno o dos niños, sino que a una comunidad completa en un sector que seguramente es de alta vulnerabilidad o necesidad, y claramente ellos se sienten afectados, y es justo y es legítimo que vengan acá y que nosotros también dejemos establecido de alguna manera de que no se está persiguiendo en particular a alguno de los docentes o del equipo educativo, social de la escuela, sino que lo que se pretende es que finalmente las instituciones funcionen y se determine responsabilidades en caso de que las hayan, porque aclaremos también, existe en todo sentido, tanto en el derecho administrativo como en el ámbito del derecho de familia, la presunción de inocencia. Aquí entiendo, por lo que ustedes dicen, no hay nadie que haya sido sancionado, no hay ninguna resolución que diga que alguien cometió un ilícito o una infracción o una falta, y eso es lo que tenemos que dejar en claro también para que toda la comunidad melipillana se entere de que eso está en investigación y que no hay ningún tipo de sanción en ese sentido. No digo que no las haya en el futuro, y en eso también hay que entender al concejal Alarcón en términos de que lo que se persigue es que eso se investigue y que se sancione a quien corresponda. Serán los directivos de la corporación, serán personas con nombre y apellido, pero tenemos claramente que dejar a salvo a la comunidad, que en lo que respecta a la presunción de inocencia claramente está ajena a esta situación. Así que, bueno, en ese sentido, yo creo que el Consejo en pleno tiene claro de que no es una cuestión que sea en contra de la comunidad que ustedes representan, y que necesariamente hay que dejarlo a que los organismos pertinentes, no necesariamente los tribunales, porque entiendo que hay instancias administrativas que están investigando, como la Superintendencia de Educación, o el mismo Tribunal de Familia, donde probablemente están viendo más el aspecto relacionado con la vulnerabilidad o una posible vulneración de derechos, en este caso, de los niños involucrados. Solo eso, alcaldesa. Gracias. Gracias, concejal. Sí, profesor. O sea, perdón, Juan Pablo Cuevas, luego el concejal Domínguez. Solo precisar que en nuestra legislación chilena, en lo que conlleva educación, la ley 20.536, no legisla el término bullying, no existe el término de bullying. En el comunicado primero que salió de la corporación, nunca se negaron los hechos, sí se categorizó, como la legislación lo dice, como acoso escolar. Solo precisar eso. Gracias, concejal Domínguez. Gracias, alcaldesa. Bueno, como ya lo han dicho los colegas, se valora el estar presente, conversar, vernos las caras. Yo creo que en una situación así que nos afecta a todos, ¿cierto? Porque acá no es un tema que el niño ni su familia, los profesores, lo conversábamos recién con otro colega, cuando pasa algún tema en el hospital y uno de los valores cardinales es como la prudencia, ¿cierto? Pero también, ustedes escucharon también el tema cuando hablamos del tema económico del municipio. Lo que se reclama finalmente es que hay que tener prudencia, ¿eh? La prudencia y la responsabilidad en lo que uno emite, yo creo que es importante. En este tema, yo creo que todos y todas tenemos que hacer un mea culpa. En una situación así, uno aprende de la experiencia, porque finalmente en una situación que estoy segura que ustedes como profesoras, gente que todos los días se relaciona con estos niños, esperan lo mejor para ellos. Así que claramente, y lo conversábamos recién con alguien, en estos tiempos donde la política, la nueva política, donde nos relacionamos a veces por las redes sociales, por la prensa, yo creo que un poco, también lo dijo el concejal en su minuto Alarcón, la experiencia, creo yo, en este minuto es que tenemos que ser prudentes, tenemos que dialogar mucho más, juntarnos. Yo creo que tiene que estar más la voluntad de que antes de emitir un comunicado, incluso, independiente de lo legal, ¿cierto? Independiente que están en lo justo, entender que los que estamos sentados acá, si bien somos autoridades, no lo sabemos todo. Pero lo año, y yo creo que al ser responsable con esta, con ustedes, con la familia, con el niño que debe estar sufriendo su familia, el tema, hay que estar en el caso de los padres cuando nos pasa algo, les pasa algo a los hijos, ¿cierto?
es que si se vuelve a repetir un hecho así, por lo menos de mi parte, yo estoy seguro que mis colegas, vamos a tratar de agotar todos los medios, ¿cierto?, para alcaldesa, de que conversemos, como cuando hablamos de que lo vamos a hablar en comisión. Sin duda, hay que temas que tenemos que tratarlo entre todos y seguramente así las comunidades, la gente, verías que nosotros somos responsables en lo que hacemos y en lo que decimos. Yo creo que este diálogo que se transformó por medio de prensa nos pasa muchas veces y les pasa no solamente en los municipios, pasa a nivel de gobierno y uno dice, bueno, no están las instancias donde conversen. Y yo creo, como le digo, repetir que sacar una enseñanza, respaldar a la familia, respaldar al niño, respaldar a los profesores y claramente nadie quiere ver, como yo lo vi también en redes sociales, donde gente decía, ¿me recomiendan o no por lo hecho sucedido en tal colegio que ponga a mi hijo? Y uno dice, chuta, por una cosa injusta que nadie quería, finalmente se está cuestionando una comunidad. Yo, como le digo, yo creo que si este caso va avanzando, yo tomo las palabras del director en que tenemos que juntarnos con la comunidad educativa, tenemos que juntarnos, si puede ser, con la familia, la corporación, la administración municipal, y resolverlo mejor claramente para, primeramente, el niño, su familia, los profesores, y pensar que, y ojalá, que casos así no sigan sucediendo, ¿cierto? Porque hoy día estamos lamentables hechos, pero han llegado ya al extremo que se ha perdido vida, ¿cierto? Y no queremos que eso pase. Así que yo, como le digo, valorar que nos aterricen a los que estamos acá, que muchas veces tenemos facilidad de micrófono, de redes sociales, que creemos que lo estamos haciendo bien por un lado, tenemos la voluntad de hacerlo, pero a veces nos falta experiencia, nos falta un poco vivir esta situación. Así que cuente con ese apoyo y si tenemos que estar allá, seguramente todos vamos a estar, que la corporación, sin minuto, sale un tema acá, ese, nos acerquemos todos y lo conversemos, y bueno, la voluntad yo creo que de todos es que esto no siga sucediendo. Eso, alcaldesa. Muchas gracias. Gracias, concejal. En su momento hubo una comisión de educación convocada por el concejal Pérez, a la cual asistió el concejal Pérez, concejal Martínez, concejal Rojas, fueron todos los concejales convocados, esto fue el 25 de mayo, con la Dirección de Educación de la Corporación. Por ende, ha existido espacios de diálogo para transmitir también sobre este caso en particular. Y entendiendo que es algo que se está viviendo en distintos establecimientos de todo el país y nosotros como municipio también nos estamos haciendo cargo a través del plan de acción de Escuelas para el Buen Convivir, que esperamos también tener resultados positivos, visibilizar la necesidad hoy día de tener espacios de desarrollo integrales, inclusivos, sanos también, y entendiendo que son distintos los factores que atribuyen también a esta sana convivencia. Hay cosas que escapan de nuestras manos, que tienen que ver en el ámbito privado, ¿cierto?, de la familia, en las casas, la vulnerabilidad que se pueda vivir ahí, y el estado en que tenemos también nuestro país. Yo creo que hay una crítica bien profunda a la situación país. O sea, esto también trasciende muchas veces a las manos que tenemos nosotros como municipalidad o como corporación. Pero lo bueno es que nos estamos haciendo cargo, estamos trabajando en conjunto y todo va a sumar. Toda mano que quiera aportar, toda mente que quiera pensar, que quiera dialogar, va a aportar a que podamos hacer un espacio más seguro. Le agradecemos enormemente. Director, si quiere dar unas palabras de cierre para este punto. Agradecer a todos y todas los presentes el día de hoy y reiterar nuevamente, está abierta la puerta de nuestra escuela, política de puertas abiertas en la escuela, para que ojalá podamos conversar en caso de que sigan habiendo dudas o consultas al respecto. Después del 25 de la audiencia, por supuesto, bienvenidos son todos. Muchas gracias, alcaldesa, por el espacio. Muchas gracias, director. Gracias también a toda la comunidad que se hizo presente hoy día en apoyo también y por transmitirnos el sentir que tienen ustedes como comunidad. Gracias. La señora Alicia Catalán. Alicia Catalán. Vecina, buenas tardes. Buenas tardes, señora alcaldesa, señores concejales. Estoy un poco nerviosa, primera vez que vengo acá, pero tengo un problema. Yo soy una persona que trabaja en Manso, esquina Ortúzar, afuera de Dicarco hace 30 años. Y resulta que he tenido muchos problemas con los señores que están instalando esas esferas que pusieron, donde yo instalo todos los días mi carro para trabajar.
Resulta que hoy llega el señor que está haciendo, porque me instalaron dos esferas donde yo paso el carro todos los días para poder trabajar. Y tengo que darme la vuelta por el semáforo donde está la pasada de los minusválidos. Yo ahí instalo mi carro para poder pasar a trabajar. Hoy día viene el señor y me dice que van a instalar afuera de, delante de mi puesto, una jardinera, el cual dice que la van a instalar porque el municipio no quiere que yo instale más ese carro ahí y que yo no siga trabajando. Y yo quiero saber si eso es verdad o no, porque yo no tengo de otra forma cómo instalar mi carro. El carro en sí es chico, pero tiene dos ruedas por los lados que yo no puedo llegar y pasar para instalar mi carro. Y me dice que él, según él, porque yo le dije que por qué no me dejaban el espacio de una esfera sacarla para poder pasar el carro, y me dice que no, que ellos están mandados por el municipio, que yo tengo que hacer el reclamo acá. Y ahora con la jardinera yo no tendría cómo poner, instalar mi carro. Y tengo esa problemática, yo vivo de eso y no sé qué hacer realmente. Gracias, vecina, por transmitirnos lo que está pasando hoy día. Agradecerles también la disposición y con todos los nervios, porque sabemos que es importante para usted. Dejar en claro que no hemos mandatado a nadie para... O sea, estas obras que se están desarrollando en ningún caso es para afectar negativamente el comercio en la localidad, en las calles de Manso, un proyecto que viene desarrollándose, yo creo que hace ya un par de años. Se aprobó también incluso la adjudicación de ese proyecto en este consejo. Lo que sí entiendo que es algo que podemos mejorar es el diálogo entre la empresa que está desarrollando los trabajos y el equipo de seguridad con el director Osiris Corbalán, para que podamos generar también una construcción que pueda ser, digamos, desarrollada de la mejor forma posible, ya, para que usted pueda, porque entiendo que tiene el permiso. Al día, yo trabajo 30 años con permiso vigente. Entonces, mire, le propongo que podamos, terminado el consejo, quedar en contacto también con el director de seguridad e inspección, que está aquí presente, Osiris Corbalán, y también está el director de SECPLA, Cristóbal Mira, que estamos desarrollando también este proyecto, ya, para que ahí coordinemos, quizás ver una eventual reubicación o no, generemos ese diálogo, pero quería dejar en claro que en ningún caso hemos desarrollado esta actividad para poder ir en contra de su actividad económica, ya, para que tenga eso presente y que nos podamos coordinar después de este consejo. ¿Le parece? Muchas gracias, señora alcaldesa. Señorita. Gracias. Sí. Dígame, señora, nomás. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, vecina. Nos vemos al tiro. Gracias, concejales, a todo el equipo presente. Daremos por finalizado este consejo. Ah, perdón. Sí, falta. Concejales nos solicitaron desarrollar el consejo de manera continua. Esta semana no fue posible, pero les propusimos desarrollar el lunes y martes de la próxima semana el segundo y el tercer consejo. Lo definimos al tiro, si están de acuerdo. ¿Hay acuerdo unánime de que sea el lunes 11 y martes 12? Eso es el otro acuerdo. Secretario. Entonces, acuerdo total para que las reuniones se hagan el lunes, un cuarto para las 5, y el martes un cuarto para las 5, el consejo ordinario. Si alguien se opone, que lo diga inmediatamente o calle para siempre. Aprobado. Eso. A ver, Ya, pero vamos por parte. ¿Estábamos de acuerdo? Por parte. Iniciamos primero, porque creo que el de Mayarauco sería en la fecha siguiente, digamos, sería en agosto. O sea, definamos primero, definamos lo del lunes y martes. ¿Eso están de acuerdo? Sí. Ya, y después definen, el próximo consejo definen cuándo va a ser el de Mayarauco. ¿De acuerdo? Ya, eso. Perfecto, gracias. Aprobado. Sí, lo doy como aprobado. Aprobado el lunes y martes el segundo y tercer consejo, y en agosto fijamos fecha para el de Mayarauco. ¿Ya?
¿Quieren aprobar? Queremos escuchar cómo. Ya, quieren aprobar. El señor Martínez. Apruebo. Domínguez. ¿Cómo? Dígalo fuerte, pues. ¿Cómo? ¿Rechaza? Alarcón. Apruebo. Enríquez. Cavión. No está. Pérez. Apruebo. Rojas. Mil veces aprobamos. Mendoza. Apruebo. Alcaldesa. Apruebo. Aprobado entonces. Listo, señores. Gracias. Muchas gracias. Damos por terminado este consejo. Agradecer a todo el equipo presente.